echas el muertito a mí, maldito, al desgraciado. Señores, ahí está. Ahí está. La nazi, una ruda consolidada que es malísima, pero malísima, es rudísima esta. Le mando un beso a Sánchez Vera. ¿Cómo no? ¿Cómo no, la nazi? Señores pendientes, un gusto saludarlo con la mejor lucha libre del mundo. Ahí está Chupelote. Y la mejor porra del mundo. Saludándolos. Y bueno, señores, sabadito, lucha libre. Quédense con nosotros porque empezamos nada más y nada menos con la belleza del Consejo Mundial. Dark Angel, Saori. Y seductora también, perdóname. Y también Amapola. Y todo, todas las seis gladiadores que están en cuadrilátero. Vaya, vaya, lucha relevos australianos. Señores, la canadiense, mi estimada Sarita Stock, ante esta seductora. Exactamente, ahí está la seductora tratando de maltratar a Dark Angel. Bonita y todo, pues va a sufrir, pero mira quién la está castigando. Esta Dark Angel, que la verdad, bueno, pues debe ser una puta luchadora. Lástima, lo único que tiene de malo es que es técnica, pero algún defecto debía tener. Al contrario, señor. Grande, esa es una virtud, pero también hay que señalar a esta seductora, que también es una preciosidad de mujer, y que la verdad, ve nada más lo que trataba de realizarle ahí a Dark Angel, a esta canadiense. Sin embargo, rápidamente se revuelve con todo, pero ahora le acaban de acomodar pequeño antebarazazo ahí en el cuello a esta Dark Angel, la seductora. Seductora que quiere dominar las acciones y de nuevo le repite la dosis, se come todo el antebrazo. Sara Stock, mejor conocida como Dark Angel, que viene también de triunfar en la TNA, ya en Estados Unidos, en una de las mejores luchas que ha dado en el año. Y bueno, queremos que Sarita Stock esté así. Qué buena, en quebrador, este nivel. Quebrador impresionante por parte de Dark Angel, que quiere más. Y así se está llevando a las cuerdas, pero también seductora quiere lo suyo, pero ahorita la que salió avante fue Dark Angel. Exactamente, ya está el aplauso. Y bueno, aquí ya viene, ya el relevo, porque ahora está entrando aquí esta estrella mágica. Bueno, quiere, ahora con la nazi. Ay, pero quien quiere con la nazi es el señor Sánchez Vera. Un excelente luchador en la nazi, hay que reconocerlo. De levantar vista y no pudo ni mover. Mucho mayor tonelaje por parte de la ruda estrella mágica. No, pues ni cómo. Ni con vitamina, pobre estrella mágica, ahí sale maltratada por parte de esta magnífica luchadora, rudísima la nazi. Sí, hombre, fíjate que nada más es una excelente luchadora esta nazi, que ahora trae a mal traer precisamente a esta estrella mágica. Y nada más, qué azotón impresionante le acaba de acomodar. Nada más le pone la manita, la toma del cabello y le dice: a ver, aquí ni te me mueves. Solamente te mueves cuando yo lo diga. Exacto, es la sota como pobre muñequita de trapo. La levanta y otra vez le va a dar más candela, que es lo que quiere esta estrella mágica. Pero bien le hace la pasada. Ahora sí le hizo bien la pasada a esta nazi. La nazi la agarra de ambos brazos. Aguas, porque se equivoca. Y a Amapola la flor prohibida le pega a la nazi. Vamos a ver qué pasa aquí con Lupita, mejor conocida como Amapola. Vaya golpe, luego patada, estrella mágica, está sufriendo, se engaña ahí con su público. La ruda viene el juego de cuerdas, ¿qué va a pasar? Mayor experiencia por parte de Amapola ahí a las alturas, pero también estrella mágica es muy rápida, tiene que aprovechar los movimientos, la velocidad y este tipo de ejecuciones, porque si no se van a ver complicadas. Pero y ahí qué buen look, ¿no? Se descuida. El look de güerita de botellita. Se descuida, pero la verdad que Amapola, como se venga con cualquier look, es la mejor ruda del momento. Ahí está precisamente. Es campeona mundial nada más, señor. Sufriendo estrella mágica, pero le da una buena pasada a esta Amapola, que bueno, se trata de quitar a la gravedad con ese nuevo look que trae, como dice el señor López Olvera. De todas maneras es buena luchadora con ese u otro look. Ahí está dándole con todo esta pobre estrella mágica. ¿Dónde la va a dejar primero? A la esquina de las rudas, ¿eh? Pero nada más el vuelo de Saori. Ándale, chiquitín, para que se eduque también esta Amapola. Ya también llegó esta preciosidad de mujer que es Saori. Y ve nada más la inteligencia que tiene para darle la pasada a esta flor prohibida que es la Amapola. Vamos a ver qué sucede, señores. Saori, vaya, de sacar impresionante. Ahí una especie de bulldog enfrente de bruces la llevan a Amapola, pero también tiene lo suyo, se come. Nada más amaga, y aquí la nazi, Saori, no te me crezcas tanto, porque la caída huele feo.
Nazi, la agarra ahí, le hace ahora el estilo como de carreta y después la lanza ahí. La Saoriana le da tremendo, tremendo raquetazo y se trata de sepultarla ahí, pero Naranjas, una, dos y tres segundos. Y también el lance de Estrella Mágica. Ahora aprovecha las técnicas, señores. Dark Angel ingresa al cuadrilátero, al cuadro de batalla. Aquí se la está llevando con esta bellísima reinera. Ahí también la tiene, señores. Y Estrella Mágica, así las cosas, con esta vista preciosa. Las técnicas se adueñan de la primera caída. Vaya momento. La tercia científica se ha llevado la primera caída. Y voy con Juan Banana, para que no sé, Juan Banana valdrá el comentario de esta lucha y nos diga algo de estas luchas. Una lucha excelente la que acabamos de ver en este momento. Y Saori, que es el sueño de todos los caballeros reunidos aquí en esta arena México. Fíjate que ella tiene 55 kilos de peso por 1.55 de estatura y es nacida aquí en el Distrito Federal, en la colonia Vallejo. Ándale, chiquito. La tienes bien investigada. Claro que canijote. Y sabe a qué hora sale al pan y todo, ¿eh? Vámonos al recuento de los daños, señor Sánchez Vera, señor López Orbea. Vaya manera, aquí, impresionante, bueno, plancha total por parte de Estrella Mágica. Aprovechaba la situación también Dark Angel. Ahí Amapola la agarraba perfecto y después practicaba esta reinera. Castiga soberbia, espectacular, mágico de la lucha libre mexicana. Que el señor Pato Soria lo hiciera inmortal. Y así las cosas, mi estimado Sánchez Vera, lamentablemente para la causa ruda, para nuestras guatachas, las malosas, las cosas estaban muy feas. Exacto, muy feas. Ahí está el castigo para ambas. Ahí castigando a la pobre de Amapola. Qué bueno, de esa manera. Pegándole al vidrio, chamaco. Saludos. Sánchez Vera, chiquitín. Ahí está la mamá. Y señores, viendo a estos, a esta mamá y al pequeñín, señor López Olvera, mándale. Recuerde. Mira nada más. También le gusta la cámara como Sánchez Vera. Señores.